Bienvenidos, señores. Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Esa nave del tiempo que, bueno, hacemos volar para todos ustedes acercándoles el motril de antaño. Y hoy volvemos a remontarnos unos cuantos años atrás. No muchos, muchos, todo hay que decirlo. Hemos estado viajando mucho más en el tiempo, incluso hasta el 1600, pero ahora no nos vamos a retroceder tanto. Nos vamos a los años 40, 50, cuando precisamente toda esta arteria principal, la avenida de Salobreña, tomaba su relevancia aquí en nuestro municipio. Ya hemos conocido gran parte de ella. Iniciamos nuestro recorrido desde la Casa de La Palma, nos hemos venido hasta aquí, hemos conocido muchísimas cosas. Los diferentes puentes, como el puente de Salobreña, puente del Cenador, también el puente del Manjón, que venía hasta aquí. Conoceremos otros que van a llevarnos hasta las explanadas. Y hemos conocido, bueno, pues los claveles de la Vega de Motril, hemos hablado de ellos, hemos hablado de cómo se iniciaba la muralla aquí, la tenería, que la teníamos muy cerca. Por supuesto, también este gran edificio que tenemos a nuestra espalda, la Sociedad Cooperativa Cañera y Remolachera. En fin, muchas cosas interesantes de nuestro motril, precisamente de esos años y de esta arteria principal, que sobre todo se construía al abrigo de la gran acequia, la acequia grande, la acequia gorda de Motril y también, por supuesto, la acequia chica, que confluían. Una arteria, como decimos, principal para nuestro municipio y la cual hoy nosotros vamos a continuar, como decimos, también hasta llegar a las explanadas. Y precisamente, don Manuel Domínguez, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Una vez más, nuestra avenida de Salobreña, que lógicamente tiene su importancia y muchos capítulos para contar muchas cosas. Pero yo me estaba fijando que, gracias a Dios, también tenemos ya nuestro flamante escudo de Motril aquí en esta nueva fuente motrileña. Podríamos hablar también de nuestro escudo, ¿no? Claro, que tendrá su historia. El escudo de Motril también tiene su historia. Ahora expuesto públicamente en la rotonda donde se cruza Avenida Salobreña con Rambla del Manjón. Y también tiene una larguísima historia porque nos remontamos a mediados del siglo XVII, ni más ni menos, que es cuando la corona, Felipe IV, en 1657, le da el título de ciudad a Motril y le permite utilizar el escudo y le permite utilizar la corona real sobre el escudo. Y seguramente un historiador de aquella época, Tomás de Aquino y Mercado, es el que se encarga de darle forma al escudo e introducir los elementos y la leyenda que hoy tenemos en el escudo de Motril. Primero la torre, ¿no? Ajá. Es decir, la torre que aparece con dos banderas es el elemento más llamativo de este escudo que tenemos en la historia de Motril. ¿Por qué Tomás de Aquino le pone una torre? Es verdad que tenemos un escudo dibujado de Motril, seguramente por el propio Tomás de Aquino, en 1650, y incorpora la torre. La torre que en su momento no era una torre, era una alcazaba lo que se ponía en ese escudo. Como recuerdo, seguramente Tomás de Aquino lo toma y lo pone en el escudo como recuerdo de la alcazaba del castillo o alcazaba que existió en el cerro, que se llamaba en época musulmana Calat al-Sayar, que era la fortaleza del cerro. Pero antes de la fortaleza de Aisha. Esa fortaleza donde estuvo, en teoría, era de la reina Aisha, y fue la alcazaba de defensa que tenía Motril sobre el cerro, que fue derribada por orden de los reyes católicos, Fernando el Católico, en 1499, y después se hizo la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza en esa zona. Y seguramente lo que hace Tomás de Aquino en el escudo es incorporar esa imagen de la alcazaba. Después ha quedado como una torre, ¿no? Y incorporan también las dos banderas. Las dos banderas, teoría, en principio parece que era una bandera solamente, un pendón rojo, que parece que nos concedió a Motril el emperador Carlos V por la intervención que hicieron los motrileños en ayuda del ejército castellano, del ejército de Carlos V, en la toma de Orán. Y en la toma de Orán los motrileños intervinieron, y como se hacía en aquella época, el emperador Carlos V concede a Motril utilizar ese pendón en recuerdo de esa ayuda que los motrileños prestaron en la conquista de Orán, en Argelia. Además se incorpora el Civitas Sesi Formensis,
que en el escudo aparece solamente Civitas Cesis Formensis, que es una leyenda incompleta. Seguramente porque cuando se hace el escudo se creía que Motril era la antigua ciudad romana de Cesis, que hoy es Almuñécar, y la antigua ciudad romana de Cesis llevaba la leyenda Cesis Civitas Firmium Julium, la ciudad de Cesis fiel a Julio, se referían a Julio, a Julio César. Esa es la leyenda original. Y evidentemente, con el paso del tiempo, se ha perdido, porque ya queda Civitas Cesis Formensis. Mensis es una deformación de Firmium, de fiel, y falta el Julio. Y el SPQ, que tampoco está completo, aparece SPQ, que significa Senatus Populusque, y falta una R, Romanorum, del Senado y del pueblo romano, porque la antigua Cesis era una ciudad imperial, y las ciudades imperiales, que pertenecían al Senado romano, las ciudades senatoriales, incorporaban en su lectura del Senado y del pueblo romano. Y Motril ha perdido la R, pero el escudo aparece con Senatus Populusque Romano, no le falta la R. Y la leyenda de muy leal, leal ciudad de Motril, muy noble y leal ciudad de Motril, decían que lo había concedido Felipe V por la participación que Motril también tuvo en la guerra de Cataluña cuando los Borbones llegan a España, la guerra de sucesión española en 1700, pero hay un documento de otro de los historiadores motrileños, Tomás Laquine Mercado, perdón, Fernando Niño de Guevara, que en su libro sobre la peste recoge ya la lectura, que es de 1680, recoge la lectura de que el rey le había dado el título de muy noble y leal ciudad de Motril. Es decir, que es posiblemente anterior a lo que nos creíamos. Uh-huh. El escudo está coronado pues con la corona real, porque Motril era una ciudad de realengo, es decir, que no era señorial, no pertenecía a ningún noble, pertenecía a la corona de Castilla, y por eso incorpora, que Felipe IV se lo da, el privilegio de tener, coronar el escudo con la corona real. De ahí viene la historia del escudo. La historia es muy bonita, la establece pues seguramente Tomás de Aquino Mercado, y esa es una historia muy simple, ¿no? Que es como se hacía Motril ciudad defensiva, con su castillo reflejado perfectamente en el escudo, aunque hoy es una torre, pero originalmente era una alcazaba, con su bandera que le había dado el emperador Carlos, y con su lectura, que como Tomás de Aquino Mercado creía que Motril era la antigua Cesis, pues le pone la lectura de Cesis Firmium Julium. De hecho, los escudos de las diferentes ciudades del litoral son casi todos torres. Muy parecidos. Parecido. Claro, Motril incorpora lo que ellos en aquella época hacían, es decir, Motril o su alcazaba, que había desaparecido, que todavía quedaban seguramente algún resto en el cerro, pero la alcazaba había sido la defensa de Motril, ¿no? Y Tomás de Aquino Mercado, que conocía la historia de la alcazaba, que conocía la historia de que fue uno de los bastiones más importantes de los musulmanes en Motril, pues incorpora ese castillo como elemento clarísimo del escudo de Motril. Y la leyenda, justamente donde estamos ahora, estaba el taller de caramelo, famoso taller de caramelo, y salía un balarde que atravesaba desde la acequia, desde el borde de la acequia, pegado al muro de los Agustinos, atravesaba toda la avenida de Salobreña, justo donde estamos ahora mismo, pasaba por aquí, y seguramente seguirá pasando por aquí abajo, que era el balarde que salía de debajo del hospital, cerca de la acequia del hospital, hasta regar pues todo este pago de agua del hospital. Y todo este pago, hasta llegar pues prácticamente a la planada, fue el pago de agua del hospital. Claro, esto era campo, antiguamente. Esto era campo, aquí era no campo, había nada, nada más que campo. Había un caminito, un caminillo que seguramente seguiría por lo que hoy es la avenida Salobreña, aunque el otro camino que seguía era el borde de la acequia, que ya hablamos que fue desde el siglo de principio del siglo XIX el principal paseo de Motril antes de la construcción de la explanada. Y teníamos pues la huerta del convento de la Victoria y el pago del hospital, hasta llegar al pago del aljibe, o la huerta del aljibe, que estaba donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil, que ahora veremos. Desde luego, toda esta zona conformaba pues una parte
de la Vega Vieja, una parte muy productiva, pago de la Armuña, pago de la Acequia Chica, pago del Fenador, pago del agua del hospital. Es decir, que todo esto era una zona de vega, y además una zona de vega de la Vega Vieja, que seguramente que desde época musulmana se estuvo cultivando, y era la zona más productiva de caña de azúcar y de huertas, porque también aquí había algunas huertas, también de frutales y tal, que estuvieron en esta zona. Evidentemente, la acequia, como contábamos, marcaba el límite, más todavía en los siglos de piratas y tal, porque la acequia, aquí no se construía nada, porque cualquier construcción en esta zona implicaba refugio para los posibles atacantes que pudieran acercarse a Motril, y por eso estaba la muralla. Y delante de la muralla lo que no se podía construir, porque entonces facilitaba pues cualquier asalto que pudiera, ¿no? Por lo tanto, desde la muralla, desde la muralla de lo que era hoy el patio de los Agustinos, desde de todo el hospital, seguía esta zona, la huerta de los Agustinos, el convento de los Agustinos y la tenería enfrente, el hospitalico. Es decir, que aquí hay una serie de instalaciones de beneficencia, desde luego el convento, la iglesia de los Agustinos, que se terminó de construir en 1605, y bueno, toda esta tierra de cultivo, de las mejores tierras de cultivo de Motril, que además se mantuvo pues hasta la construcción de la carretera Málaga, de este ramal de la carretera de Málaga, que evitaba sacaba el tráfico con destino a la carretera de Almería, lo sacaba del centro de Motril. Es decir, antes se subía, como contábamos, por la calle de las Cañas. ¿Camino de las Flores no era? No. Aquí había un camino que era el Camino del Mar, el Camino del Empedrado, que se bifurcaban en la Matraquilla. Uno de la zona, el Camino del Empedrado, y el otro, el Camino del Mar, que unía ya con lo que hoy es la rotonda de la piscina, como comunicaba ya con. Yo había escuchado algo del Camino de las Flores, y es verdad que como teníamos tantas claveles y tal. En esta zona también se construye otro de los colegios emblemáticos de Motril. En este lateral izquierdo de la avenida Salobreña, en los años finales de los 40, principios de los 50, se construye el Colegio Virgen de la Cabeza. Claro, todo esto era aquí, el Colegio Virgen de la Cabeza. Claro. Uno de los primeros grupos escolares femenino en este caso, porque el masculino era el Cardenal Belluga, que estuvo en lo que era el hospitalico durante mucho tiempo, y aquí se construye un colegio que además significó pues una revolución constructiva en Motril, porque fue uno de los primeros colegios femeninos. Doña María Hen fue directora durante mucho tiempo de este colegio, que además existe hoy todavía en otro emplazamiento, pero fue el Colegio Virgen de la Cabeza, colegio femenino en principio, Virgen de la Cabeza, y que se construía también pues en esta zona, aprovechando pues un trozo de tierra que el ayuntamiento expropia, y el Estado, para dárselo al Estado para la construcción del colegio, entre el camino que había aquí y el borde de la acequia. Este trozo de terreno sirve para construir el Colegio Virgen de la Cabeza, que además fue un colegio por los años 50, que es un colegio con instalaciones bastante importantes. En cambio, el Belluga se mantuvo en el hospital con unas condiciones que no eran las idóneas, ¿no? Y que se mantuvo hasta los años 70 o final, al principio de los 70, hasta que fue trasladado a la Arcolera. Claro. Y bueno, ocupaba pues lo que había sido el antiguo hospital de Santa Ana. Y bueno, pues estuvimos pegados uno al otro, el colegio masculino Virgen del Cardenal Belluga y el colegio femenino Virgen de la Cabeza. El antiguo cuartel de la Guardia Civil estaba en la Plaza de la Aurora, en la calle del Infierno, Plaza de la Aurora, y allí había sido reutilizado, porque la Guardia Civil está en Motril prácticamente desde el mediados del siglo XIX, hay guarnición de la Guardia Civil en Motril, pequeñita guarnición de la Guardia Civil en Motril, prácticamente desde la creación de la Guardia Civil tiene presencia en Motril. El cuerpo creado por el Duque de Ahumada, y que se va a convertir rápidamente en el cuerpo de seguridad más importante existente en nuestro país.
Y en ciudades como Motril, que ya tienen cierta entidad en el siglo XIX, la Guardia Civil se instala en Motril, instala una compañía de la Guardia Civil en Motril, y se instalan, en principio se instalan en ese cuartel que existe en la Plaza de la Aurora, calle del Infierno, que era el cuartel del Regimiento de la Princesa. Había sido un cuartel de una compañía de caballería de Regimiento de la Princesa, por eso hay una calle en Motril que se llama Calle de la Princesa. Calle Princesa. Calle Princesa, en recuerdo de aquel cuartel de la Princesa, y se instala en ese cuartel. Pero una vez terminada la Guerra Civil, el cuartel está demasiado viejo. Es verdad que se mantuvo funcionando como cuartel hasta los años 60, finales de los 60, y se derriba después, en los años 70. El cuartel decide, el Ministerio del Interior decide crear un nuevo cuartel en Motril, y lo hace precisamente en la zona donde hay terreno, una zona donde no hay en aquella época elementos constructivos, solamente la cooperativa, el colegio y otro elemento público como es el cuartel de la Guardia Civil. Y después se complementa con la construcción de un edificio aquí, en esta esquina, que fue hotel, restaurante y bar, la famosa Casita de Papel. La Casita de Papel. De la familia Camarada, que fue, pues evidentemente, un edificio y un bar de mucha fama de Motril, que estuvo abierto hasta los años 70. Y que fue pues, un sitio de referencia del ocio motrileño y de la familia motrileña de aquella época. La verdad que sí, que fue. Claro. Era. Evidentemente, la calle era de la Muralla, la actual calle de la Muralla, no estaba urbanizada, es decir, había muy pocos edificios. Quizás el edificio más emblemático después del edificio del cuartel, el palacio, porque hay que llamarlo como era, porque era un gran edificio de proporciones muy grandes, de la familia Moré, que estuvo situada en la parte de atrás de la Casita de Papel, y que fue un edificio impresionante. Una casa muy bonita. Impresionante, muy bonita, muy grande, y de una arquitectura del siglo XIX importante. Y esta empieza a conformarse la variedad salobreña, todo en relación evidentemente con la apertura, como decíamos, de la carretera. Claro. Sí, la carretera es la que empieza a crear, porque antes aquí había un caminito, otro caminito al borde de la acequia. Y aquí había otro puente, ¿no? Claro, aquí el estaba puente el puente de Castilferro. Porque teníamos la puerta de Castil de Ferro allá arriba, a la altura del jardín. En realidad era una rambla que venía de la calle Catalanes para abajo y se unía con la acequia aquí. Incluso parece que ahí hubo una acequia embovedada que recorría toda la calle Catalanes y que terminaba, se juntaba con la acequia gorda aquí arriba, ¿no? Nos encontramos en lo que se llamaba antiguamente el Pago del Salitre. Sí, la huerta del Salitre. Y aquí, bueno, pues encontramos lo que sería también el Ingenio Viejo, que estaba donde se encuentra el Colegio del Santísimo Rosario de nuestro municipio. Hablábamos un poco en pinceladas de lo que tendríamos a la espalda, como era antiguamente la casa de Jiménez Caballero, también más modernamente Recambios Montero, que también marcaba aquí un poco la fisonomía de esta zona. Hay mucho que contar precisamente en este, como decimos nosotros, en este pequeño ruralillo. Eso. Estamos hablando de 500 años de historia que tiene Motril, ¿eh? Es decir, 500 años de historia que conozcamos más o menos, ¿no? Porque seguramente Motril existía más antiguo de 500 años, por lo tanto, cualquier zona de Motril, ya sea urbana o agraria, tiene una historia larguísima, es decir, época musulmana, fijo. Es decir, por lo tanto, cualquier zona de Motril pues tiene un recorrido histórico, porque es verdad que poco a poco se están descubriendo cada vez más datos, pero nuestra historia, Motril no es un pueblo sin historia, al revés, es un pueblo con una historia larguísima, es verdad que silenciada o no conocida a lo largo de mucho tiempo, pero comparable a la historia de Almuñécar, posiblemente no tan antigua como la historia romana de Almuñécar, pero sí que de época musulmana, 500 años de historia que respaldan la ciudad de Motril, pues evidentemente da para muchos datos y para muchas historias, entre comillas, de nuestra zona. Lo primero que se nos viene a la mente, y quizás podría ser, ya que has mencionado, el nombre de Motril, ¿por qué venía?
Pues la verdad es que no se sabe bien. Es decir, hay algunos autores hay teorías, ¿no? Hay teorías. En época árabe sabemos que se llama Mutrail, Mutrayil, que se escribe, Mutrail se pronunciaba Mutrail, y posiblemente sea una palabra latina, ¿no? O sea, de Murtilio, que es zona de Arrayanes, ¿no? Una palabra latina que después se arabizó, seguramente, y terminó siendo pues el Motril que nosotros conocemos hoy, y la palabra Motril. Pero hay datos que publicó Antonio Maltica y algunos autores anteriores que la palabra viene del árabe Mutrayil o Mutrail, como se leía, y el paso del tiempo ha dado el nombre de Motril. La verdad es que la historia de Motril pues se puede remontar a esos años del siglo XV, que sepamos, siglo XV. Hombre, historia más antigua, más atrás, pues no hay datos arqueológicos que demuestren un poco que había Motril más antiguo, ¿no? El poblamiento de Motril debía ser complicado, ¿no? Porque quizás el desarrollo de Motril estuvo relacionado con la acequia, es decir, el momento que se construye la acequia y que permite poner en cultivo tierras que no estaban cultivadas o que eran más o menos salvajes, que a principios del siglo XVI seguían siendo tierras montuosas, es la acequia la que permite seguramente el desarrollo poblacional de Motril. Lo que sabemos del Cerro de la Virgen es que había una alcazaba, había un castillo y poco más, ¿no? Es decir, que el Motril musulmán debía ser un Motril pequeñito. Tampoco una torre, como decían algunos autores, que defendían que lo más antiguo de Motril, de la costa, era Belén Málaga, y decían que Motril era lo único que había, una torre de defensa, y poco más, no eso, porque en la toma de Motril por los reyes católicos había población, es decir, posiblemente hubiera 300 o 400 vecinos, que multiplicado por 3 aproximadamente nos puede dar la población de 1.200 habitantes aproximadamente del Motril del siglo finales del XV, principios del XVI. Sí que es verdad que el aumento del cultivo cañero, la aparición de los cristianos y tal, pues fue completando el desarrollo de Motril. El gran desarrollo de Motril es en el siglo XVII, cuando se desarrolla el cultivo cañero, se convierte en monocultivo y la industria azucarera, y eso va a hacer que muchas familias se asienten en Motril, porque hay trabajo en los ingenios, hay trabajo en las cañas. Es decir, que la agricultura empieza a ser una de las agriculturas rentables del Motril de aquella época. Sí que es verdad que estuvo muy limitado, la vega estuvo muy limitada, porque la parte sur del Camino de Patria eran todos charcas, no estaba, el Jaúl eran charcas, no estaba cultivado como la conocemos hoy. La vega de Motril en época musulmana, a principios del siglo XVI, solamente tenía 15.000 marjales, hoy tiene 60.000 o algo más de 60.000. En aquella época solamente tenían en cultivo 15.000 marjales. 15.000 marjales es una vega muy pequeña, muy ¿no? pequeña. Muy pequeña, pero sí dio de comer y de vivir a muchísimos motrileños, y la creación de ese cultivo casi único en la Andalucía, como es el cultivo cañero, que seguramente estaba implantado en Motril a pequeña cantidad en época musulmana. Aunque Motril, como he citado en alguna ocasión, la seda también era uno de los cultivos productivos de Motril. La seda motrileña, la seda de la vega de Patauro, la seda de la vega de Motril y la agricultura vitivinícola eran muy importantes, de uva, eran muy importantes en Motril. Después, en el siglo XVII, o finales del XVI, cuando seguramente por comerciantes genoveses, los chavarinos, los espínolas y tal, que vienen a Motril, pues son los que traen el desarrollo cañero, y eso es lo que hace que Motril empiece a crecer, claro, hasta convertirse en la segunda o tercera potencia, ciudad, claro, más importante de lo que era la provincia, la actual provincia de Granada, ¿no? Está claro que si llegamos a esa época, que nos venimos a esta zona, la caña de azúcar vuelve a salir. Teníamos el Ingenio Viejo concretamente aquí, teníamos luego aquí la fábrica de Lario. En fin, podemos hablar un poquito ya por encima de esta zona y la importancia que ya tenía. Claro, la zona de la Bahía Salobreña, pues evidentemente todo el frontal ese fue el Ingenio Viejo, que, como decía, una de las fábricas más importantes de azúcar, de los antiguos ingenios azucareros.
y que se mantuvo, pues seguramente desde el siglo... había sido una antigua aduana azucarera de la reina Aysa Lahorra y después se convirtió en un ingenio azucarero que en época de Contreras tiene su máximo desarrollo y que ocupaba todo el solar. Pues prácticamente Contreras tenía desde la calle de la calle La Muralla hasta la plaza del tranvía, todo era de su propiedad. Él incluso compra la huerta del Salitre, que sería esta zona de aquí, incluso esta zona de la entrada de la explanada, y en el siglo XVII le vende un trozo a la familia Herrera. ¿Familia Herrera? La familia Herrera, yo decía antes que con toda seguridad son judeoconversos. Estos judeoconversos que tienen dinero se vienen al Reino de Granada porque el Reino de Granada, después de la conquista, es muy atractivo, es el western, el oeste de los americanos, ¿no? Es decir, esto estaba sin poblar y aparecen los vellugas, por ejemplo, también son de origen judío. Y estos se instalan aquí, le compran un trozo a Alonso de Contreras de la huerta del Salitre y está la escritura, se conserva la escritura. De la huerta del Salitre se conserva la escritura de venta que le hace la hija de Alonso de Contreras o la nieta de Alonso de Contreras a los Herrera para que construyan su casa. Ellos habían aparecido en Motril y primero como gente que compra arrendadores de impuestos de la corona, seguramente de los impuestos de la caña de azúcar, hacen dinero y pronto aparecen como grandes propietarios y van a construir su casa, ¿no? Porque en aquella gente tenía la mentalidad de que si no construían su casa principal, porque ellos la llamaban casa principal, pues evidentemente los Herrera, en este trozo que le compran de la huerta del Salitre a la familia Contreras, construyen su palacio. Palacete, toda regla. Vamos. Toda regla. Palacete que después vamos a contemplar en el siglo XX, de propiedad, del siglo XIX, propiedad de la familia de José Jiménez Caballero, otro de los grandes industriales y potentados motrileños de la época. Nada más, señores, gracias por estar con nosotros un día más a través de la televisión de Motril. Gracias, como siempre, a don Manuel Domínguez. Y la semana que viene más. La semana que viene más. Vamos a dejar un poquito entre paréntesis en incógnita dónde vamos a estar, pero seguro que estamos por el Roalillo, como solemos decir. Gracias por su atención, señores. Hasta la semana que viene. Les esperamos aquí, en Telemotril, en nuestra alquería. Adiós.